Buenos días a todos. Este panel, denominado La construcción de redes sociales para seguir enlazándonos, persigue el propósito de acercarles el trabajo realizado por escuelas y servicios dependientes de la Dirección de Educación Especial. Las escuelas hospitalarias 1 y 2, las escuelas de formación laboral, los maestros de apoyo psicológico, la misma Dirección de Especial, encontraron en las tecnologías de la información y comunicación, más precisamente en las redes virtuales, la posibilidad de crear y mantener comunidades en distintos tiempos y espacios físicos que los presenciales. Ana María Müller, Marisa Rodeiro y Patricia López presentarán su disertación TIC en estimulación visual, un recurso para la inclusión. Hola, Martínez. La propuesta tiene como destinatarios a niños y adolescentes, pacientes de los hospitales Gutiérrez y Garrahan que concurren al servicio de estimulación visual que ofrecen las escuelas hospitalarias 1 y 2 respectivamente. Surge ante la necesidad de brindar asesoramiento continuo y actualizado a los destinatarios y a grupos familiares. El proceso se encuentra en desarrollo y tiene como objetivo mediar entre los recursos tecnológicos disponibles y los destinatarios. Las acciones, tanto en entornos reales como virtuales, apuntan a favorecer la comunicación sostenida mediante el empleo de recursos tecnológicos, asesoramiento personalizado, intercambio de experiencias y el mutuo enriquecimiento de los involucrados. Patricia López es docente y estimuladora visual y trabaja en ambas instituciones. Marisa Rodeiro en el área de tecnología, en la Escuela Hospitalaria 1 de Gutiérrez, con quien les habla, como asesor en ambas instituciones y como CEP en Hospitalaria 2. Patricia, que nos va a contar acerca de bueno, el perfil del alumno que atendemos y también del servicio. Hablamos de leemos para que acotar el tiempo. Sí. Vamos a hablar de niños y adolescentes que conocemos a través del área de salud, ya que concurren al hospital para una consulta oftalmológica. Presentan una disminución visual que desde la oftalmología no tiene una resolución quirúrgica y tampoco mejora con las correcciones convencionales. Entonces, hacen una consulta con la oftalmopediatra especializada en baja visión y le hace pruebas para ver si mejora con alguna ayuda óptica como lupas o telescopios. Pero nosotros consideramos, que el acto de ver y tomamos un modelo, que es el de la doctora Ford, no depende solo de las habilidades visuales. Acá lo pueden leer, yo lo voy a resumir mucho. Y también depende y se pone en juego las experiencias individuales, la singularidad de cada niño o adolescente, y fundamentalmente, y ahí entramos bastante nosotros, que acá se llama en este modelo a través del entorno, en la forma y en la que le facilite o no a cada niño el acceso a los materiales visuales. En este sentido, la escuela, desde la estimulación visual, desde ese trabajo, dará cuenta de una evaluación funcional de la visión y el propósito en el uso de las ayudas ópticas, ya sea videolupas u otras, o como les nombré antes, las lupas o los telescopios, y ayudas no ópticas, como podrán ser, por ejemplo, los altibes, y las ayudas tecnológicas. Y lo que se va a evaluar es el uso de las mismas en el aula y en el entorno familiar. Pero estos recursos, ¿pasamos? ¿Nos escuchan? Estos recursos, y ahí vamos a entrar la educación y la comunidad, necesitan de un entrenamiento individual en el uso, pero también y fundamentalmente requieren que la escuela, la familia y la comunidad de referencia de cada niño o adolescente incorporen cambios que aseguren entornos inclusivos, en los que los adolescentes
y niños con baja visión puedan estar a la altura de las circunstancias. Y ahí entra el gran aporte que está haciendo la tecnología. Bueno, este espacio fue creado... Este espacio ha sido creado con el objetivo de registrar comentarios, sugerencias y consultas relacionadas con la temática de la investigación. Bueno, lo que escucharon es un recurso, el blog es parlante, está creado con el objetivo de usarlo como espacio de comunicación, fundamentalmente entre pares, y se enlaza con un sitio que bueno, también se encuentra en plena construcción, y el mismo lo que funciona como contenedor de recursos. Todos los recursos que se van utilizando en los encuentros presenciales, tanto individuales como grupales, los tenemos disponibles en este lugar. La idea es favorecer la autonomía para que los chicos puedan acceder a estos recursos desde cualquier lugar, inclusive, por ejemplo, desde un ciber. Si necesitan algún recurso de software adaptativo, bueno, le pueden pedir al señor del software del ciber que les instale una lupa o alguno de los recursos que ellos usan habitualmente. Bueno, como mostró Ana, el blog y el sitio forman parte de la propuesta virtual. También se desarrolla nuestra propuesta en un contexto real, a través de encuentros presenciales, donde se incorpora la figura del Z, el trabajo que viene realizando Patricia como estimuladora, para sumar al equipo tratante un mediador entre las TIC y las dificultades de acceso que tienen los chicos con patología visual al texto escrito y a la imagen. Lo que vamos a ver ahora es un video con imágenes espontáneas tomadas durante un encuentro en el Hospital Gutiérrez. Bueno, los chicos son citados mensualmente para estos encuentros, algunos viajan exclusivamente para participar en ellos desde el interior. Es un grupo abierto, en este momento hay 5 participantes y bueno, se van incorporando nuevos chicos. Se evalúan los conocimientos previos, el nivel de acceso a la computadora, con qué recursos cuentan los chicos o los jóvenes en sus casas y en sus escuelas, si son usuarios de internet y por sobre todo se escuchan las inquietudes propias que tiene cada uno por mejorar su condición. Vamos a observar el video y a escuchar a los chicos probando diferentes recursos como grupos virtuales, magnificadores, lectores de pantalla, las opciones de accesibilidad de Windows. Bueno, la dinámica de trabajo consiste en la presentación de recursos que se presentan de manera grupal, se prueban en la sesión y después cada uno se lleva a su casa estos recursos en diferentes soportes, en pendrive, en CD, en MP3, para probar e investigar en sus casas. Lamentablemente, al no tener conexión a internet en el servicio, no podemos utilizar este sitio que mostraba Ana para poder recorrerlo juntos y trabajar también con ellos la inseguridad que les genera ir a un ciber, ya que la mayoría de los chicos que concurren no tienen conexión en sus casas. Al iniciar el trabajo en cada encuentro, los chicos exponen lo que pudieron experimentar con el material que se llevaron, cuáles fueron las ventajas y las desventajas. Y la devolución de lo que ellos vivenciaron es la parte más rica de los encuentros, porque es el momento en que entre ellos comparten la información y las experiencias. Bueno, es indudable el rol que juegan las TIC en el mejoramiento de la calidad de vida y la inclusión escolar de los alumnos con necesidades educativas especiales, pero a veces el camino que lleva a incorporar estos recursos no es tan llano. Hay muchos obstaculizadores que surgen a la hora de obtener el que cada uno necesita para acceder a los mismos, obstaculizadores económicos, de planeamiento, hasta de software y de hardware. Bueno, los invitamos a ver el video. Van a ver en un momento que se apaga la luz, esto lo hacemos para favorecer la visión de la pantalla. También van a escuchar un señor español que habla de fondo, que es el lector de pantalla.